Y hablando de agua, varias organizaciones buscan crear una propuesta de ley de aguas a través de un diálogo ciudadano incluyente. Diferentes organizaciones se reunieron este miércoles para conocer un primer informe de avance sobre los resultados de los diferentes diálogos por el agua que se han llevado a cabo entre líderes y representantes de distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En dicha reunión se resaltó la importancia de la participación ciudadana en busca de soluciones y la creación de una ley que regule el vital líquido. El país tiene una disponibilidad anual de 93 mil millones de metros cúbicos de agua que no están siendo utilizados de manera racional en virtud de que solamente se utilizan 10 mil millones de metros cúbicos. El resto se pierde hacia el mar Caribe, hacia el Océano Pacífico y hacia el territorio mexicano. Eso significa que no hemos podido hacer uso racional del agua. El ministro de Ambiente resaltó que buscan plantear en la propuesta de ley de aguas el tema de desvío de ríos. Lo que se está proponiendo es hacer los caudales de cada una de las fuentes y también proporcionar el uso del agua de acuerdo a los tipos de cultivo, que es algo que vamos a tener que integrar dentro de algún reglamento posterior a la ley, porque estamos integrando una ley en este momento. Sin embargo, posteriormente va a ser necesario establecer reglamentos en donde se especifiquen valores y también, si bien es cierto, vamos a tener el tipo de castigo por el mal uso del agua, tendremos que ver hasta qué nivel llegan esos castigos. Se tiene previsto que para septiembre el Pleno del Congreso pueda conocer esta propuesta de ley de aguas.